Conócete. Mi nombre es Viridiana, un gusto que me estés acompañando en este nuevo video que va a estar dedicado a la realización de una secuencia en la que vamos a poder lograr ir perdiendo peso progresivamente. Yo sé que estamos iniciando año y que este es uno quizá de los propósitos o de las metas que todo mundo se pone, pero te sugiero que siempre cualquier actividad física que hagas la acompañes también de una muy buena alimentación. Ese combo es fundamental para que logremos nuestro objetivo. Vamos a comenzar a preparar el cuerpo. Esta rutina va dirigida a todos los niveles, pero recuerda siempre escuchar a tu cuerpo. Vamos a comenzar. Mueve tus tobillos despacito. Vamos acompañándolo también del movimiento de nuestras muñecas. Pequeños círculos, movimientos también que vaya pidiéndote tu cuerpo para ir calentando despacio. Recuerda que tu respiración es, de ser posible, solo por la nariz. Inhalar y exhalar, respiraciones conscientes y presentes, ¿vale? Vamos a colocarnos en cuatro puntos. Tus rodillas van abiertas al ancho de tu cadera. Igualmente la posición, si hay dolor en muñecas, recuerda ir un pasito adelante para respetar nuestro rango articular. Si no hay ningún tema de muñecas, entonces alineamos muñeca con hombro. Lleva tu vientre en dirección al piso, mirada al frente en tu inhalación. Exhalo, curva tu espalda, empuja el tapete, mirada hacia tu ombligo. Vacíate. Dos veces más, inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Excelente. Regreso nuevamente a buen centro. Ahora lleva tu pierna derecha hacia atrás, como si quisieras alcanzar la pared de atrás, estirando. Bajo. Vamos al lado contrario. Pierna larga, empuja el tapete, mirada en dirección al tapete. Regreso. Nuevamente, pierna derecha atrás. Ahora voy a subir un poquito más, sin abrir la cadera. Simplemente es un movimiento pequeñito. Bajo. Lado contrario. Preparando el cuerpo, calentando. Arriba. Un poquito más. Bajo. Excelente. Nuevamente, pierna derecha. Atrás. Ahora lo voy a llevar hacia un costado. Meto deditos de mi pie izquierdo y subo. Inhalo. Mirada hacia tus manos. Nuevamente bajo. Coloca manos en el tapete. Pierna derecha hacia atrás. Regreso. Vamos lado contrario. La llevo hacia un costado. Y a partir de aquí me incorporo. Inhalo. En mi exhalación. Bajo manos nuevamente al tapete. Pierna izquierda hacia atrás. Y bajo. Repetimos. Lado derecho. Inhalo. Exhalo, bajo. Atrás. Lado izquierdo, atrás, hacia un costado y subo, inhalo. Exhalo, bajo. Manos al tapete, pierna izquierda hacia atrás. Nuevamente cuatro puntos. Meto deditos. Voy subiendo despacio, despacito, lo más despacito que puedas, para ir calentando cuádriceps. Voy subiendo despacio, despacio, hasta llegar a V invertida. Acomodo mi postura. Mantén tus rodillas flexionadas, estamos comenzando. Hombros lejos de tus orejas, mirada hacia tu ombligo. Voy moviendo de forma alternada con mi inhalación y mi exhalación. Inhalo y exhalo dos. Inhalo y exhalo tres. Cuatro. Y cinco. Excelente. Coloca tu postura, V invertida. Mirada hacia tu ombligo. Recuerda que no es importante que los talones lleguen completamente al piso. No pasa nada si nuestros pies quedan ligeramente levantados. Lo importante es llevar la cadera hacia arriba y hacia atrás. Excelente. Camina con tus manos en dirección a tus pies. Júntalos
Lleva tu coronilla en dirección al piso. Flexiono mis rodillas de forma ligera. En mi siguiente inhalación, voy subiendo despacio. Lo último que sube es mi cabeza para no marearme. Columna redonda. Inhalo, brazos a los costados. Mirada hacia tus manos. Flexiono ligeramente mis rodillas. Manos así como están juntas en Anjali Mudra. Voy bajando. Camino nuevamente al frente. V invertida. Abro nuevamente mis pies al ancho de mi cadera. Eleva tu pierna derecha sin abrir la cadera. Vuelvo a mover mi tobillo en círculos. Bajo. Lado izquierdo. Vuelvo a mover en círculos. Y bajo. Ahora voy caminando despacio en dirección a mis manos, al frente del tapete. Nuevamente, flexiono mis rodillas, coronilla en dirección al piso. Dejo caer la parte superior de mi cuerpo. En mi siguiente inhalación, nuevamente, voy subiendo despacio. Abdomen fuerte hacia adentro, columna redonda. Inhalo. Me lleno de aire. Exhalo. Nuevamente, inhalo. Exhalo. Vamos a comenzar. Inhalo. Exhalo. Voy bajando despacio. Recuerda hacer tu respiración lo más consciente, presente, profunda. Llevo ambos pies hacia atrás en dirección a V invertida. Vamos a sostener cada postura por lo menos 3 respiraciones. Inhalo. Exhalo. Excelente. En tu siguiente inhalación, despega tus talones y voy viajando hacia una plancha. 3 respiraciones aquí. Regreso nuevamente a V invertida. En mi inhalación. En mi exhalación, plancha. Arriba. V invertida. Última. Plancha. Abdomen adentro, no dejes que tu cadera cuelgue, ponla en buen centro. Atrás. Excelente. Regreso nuevamente a una plancha. 3 respiraciones aquí. 1, 2. Cuerpo súper activo. 3. Baja tus rodillas. Baja tu pecho. Y bajo completamente al piso. A partir de aquí, manos a la altura de tus costillas. Subo una cobra pequeñita. Codos pegaditos a tu cuerpo. 3 respiraciones. Que sientas cómo va generando calor el cuerpo. 2. Excelente. Bajo. A partir de aquí, voy a subir a perro mirando hacia arriba. Despego rodillas. Empuja el tapete. 3 respiraciones aquí. Cuerpo activo. 2, 3. Excelente. A partir de aquí, V invertida. Arriba. 3 respiraciones. A partir de V invertida, eleva tu pierna derecha arriba y hacia atrás y voy a llevar mi rodilla en dirección a mi codo. 3 veces. Inhalo, arriba, codo, exhalo. Inhalo, arriba, codo, exhalo. Inhalo, arriba. En mi regreso, llevo mi pie derecho completamente al frente. Dejo mi talón levantado. Mucha fuerza en tu centro y a partir de aquí elevo. Brazos largos. 3 respiraciones.
Vamos hacia el guerrero número 2. Bajo mi talón, bajo mis brazos. 3 respiraciones aquí. Profundiza en tu postura. 2. Excelente. De aquí, lleva tu brazo derecho arriba. Guerrero en reversa. Bajo mi mano, por dentro de mi pie. Extiendo mis brazos. Vuelvo a subir. Dinámico. Guerrero reversa. Bajo, extiendo. En Parsvakonasana. Subo. Última. Bajo. Aquí me quedo. Mi mano, la que está arriba, ahora la llevo hacia una diagonal, mirada hacia tu mano, la que está alta. Si el cuello duele, baja tu mirada hacia el tapete. Excelente, bajo. Nuevamente, V invertida. Inhalo, exhalo. Ahora, nuevamente mi pierna derecha al frente. A partir de aquí, mi mano un pasito al frente de mi pie derecho y voy a despegar mi pie. 3 respiraciones aquí. Excelente. Regreso mi pie. Flexiono ligeramente mis rodillas. En mi inhalación, extiendo mis brazos, medio uttanasana, 3 respiraciones aquí. Nuevamente, coronilla en dirección al piso y voy subiendo despacio. Lo último que sube es mi cabeza. Inhalo. Bajo, exhalo. Nuevamente, inhalo. Voy bajando, exhalo. Vamos ahora lado contrario. Vamos, V invertida. 3 respiraciones. En mi siguiente inhalación, voy hacia una plancha. Recuerda, son 3 en esta secuencia de V invertida y plancha. 1. 2. 3. Sostengo aquí 3 respiraciones. Bajo rodillas. Bajo pecho. Cuerpo completamente al tapete. Manos a la altura de tus costillas. Subo. 3 respiraciones. Codos pegados a tu cuerpo. 2. 3. Bajo. De aquí subimos a perro mirando hacia arriba. Despego mis piernas del tapete. Excelente. Y subo. V invertida. Inhalo. Exhalo. Pierna izquierda arriba y atrás. Vamos ahora rodilla hacia mi codo izquierdo. Inhalo. Arriba. Exhalo. 2. Inhalo. Arriba. Exhalo. 3. Inhalo. Arriba. En mi exhalación, llevo mi pie al frente, a la altura de mis manos. Acomoda tu postura. Subo. Abdomen fuerte en tu subida. Brazos arriba. Acomodo. 3 respiraciones. Extiendo hacia guerrero número 2. Ve profundizando en tu postura en cada exhalación. 2. Y 3.
En mi siguiente inhalación, guerrero reversa. Tres respiraciones aquí. Y ahora en mi exhalación, bajo mi mano hacia Parsvakonasana y vuelvo a subir dinámico. Tres. Uno, en mi inhalación. En mi exhalación, bajo. Dos, piernas fuertes. Y subo. Tres. Excelente, bajo. Arriba. Excelente. Baja tu mano, la que está alta. V invertida. Llevo mi pie izquierdo nuevamente al frente y camino un pasito con mi mano adelante. Despego mi pie derecho, pierna larga. Tres respiraciones. De ser posible, quédate sobre las yemitas de tus manos. En mi siguiente exhalación, llevo mi pie derecho al frente. Flexiona ligeramente rodillas. Coronilla en dirección al piso. Y voy subiendo despacito. Lo último que sube es mi cabeza. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Abre tus pies al ancho de tu cadera. Y voy bajando. Bajo, bajo, bajo. Hasta llegar completamente al piso. Nos vamos a acostar. Ya estamos por terminar. Es una rutina cortita, pero súper efectiva. Si deseas repetir la secuencia, lo puedes hacer antes de llegar a este bloque. Extiende tus piernas. Piernas largas. Inhalo. Exhalo. Vas a colocar tus brazos pegados a tu cuerpo, extendidos. Voy a bajar mi pierna derecha. Subo y ahora la izquierda. ¿Vale? Vamos a cerrar con este bloque trabajando nuestro centro, nuestro abdomen. Muy importante que tu espalda no esté arqueada, es decir, no hago esto, no saques el pecho, mete el abdomen, justamente para que nuestra columna esté lo más pegada al piso, ¿vale? Vamos a comenzar. Bajo derecha, bajo izquierda. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. No dejes de respirar. Profundo. Solo por la nariz. Dos. Últimas tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Excelente. Regreso. Rodillas al pecho. Ahora extiendo mis piernas al frente. Arriba en un círculo. Y regreso al frente. ¿Vale? Es un círculo hacia adentro. Comenzamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5. Excelente. Ahora voy 5 hacia afuera. Extiendo. 5. 4. 3. 2. 1. Excelente. Nuevamente, piernas largas. Ahora, tómate por detrás de tu nuca. Vamos a hacer bicicletas. Comenzamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Excelente. Baja tu cabeza, piernas nuevamente largas, abre tu compás. Y ahora aquí vamos a relajar las piernas. Vas a sentir cómo empieza a estirar la parte interna de tus muslos. Con tus manos, colócalas justamente en esta parte, en la parte interna, y aplica una presión pequeñita para ayudarle al cuerpo a estirar un poquito más. Ya estamos en estiramientos finales. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Le doy tiempo al cuerpo a que termine de estirar. Excelente. Con ayuda de tus manos, cierra tus piernas. Bajo, pies completamente al tapete. Ahora junta las plantas de tus pies y nuevamente abro mis rodillas. Lleva tus brazos hacia atrás. Tu barbilla ligeramente en dirección a tu pecho, alargando cervicales. Inhalo y exhalo. Última respiración aquí. Regresa tus manos. Cierra tus rodillas. Pies nuevamente al tapete. Extiende tus piernas. Lleva tus brazos hacia arriba y hacia atrás. Estiro. En mi exhalación, nuevamente flexiono rodillas, las llevo al pecho y voy a girar al lado que tú quieras. Yo estoy girando hacia el lado izquierdo. Estiro mis brazos en cruz, mirada contraria a mis rodillas. Vamos lado contrario, cabecita en buen centro. Regresa tus rodillas y vamos lado derecho. Brazos en cruz, mirada contraria a tus rodillas. Excelente, cabecita buen centro, regreso rodillas. Ahora me voy a tomar por los codos, abrazando mis rodillas. Bajo. Baja tus pies al tapete. Y ahora sí, me voy preparando para entrar a la postura más importante de toda práctica de yoga, Shavasana. Recuerda que el sugerido es abrir tus piernas al ancho de tu tapete, brazos extendidos, palmas de tus manos mirando hacia arriba. Cierra tus ojitos. Empezamos ya a permitirle al cuerpo relajar después de todo este trabajo. Un muy buen merecido descanso. Recuerda que lo único que existe en este momento es el sonido de tu respiración y los latidos de tu corazón regresando a su ritmo natural. No existe nada más. Tu respiración natural, sin forzar. Mientras estamos en este momento de relajación, compartir contigo que lo más importante es el cuidado de nuestra salud. Si ya has decidido por salud estar en tu peso ideal, es muy importante hacer de esto un estilo de vida. Que no sea solo temporal, que no sea solo por alcanzar un número en la báscula. Siempre desde el cuidado, no desde la comparación, sino desde el amor. Y lo más importante, como te comenté al principio, es acompañar tu práctica de una alimentación saludable.
No te pongas fechas, no te pongas metas, simplemente empieza a caminar por este estilo de vida saludable. Haz de este estilo de vida un hábito. Sigo relajando más mi cuerpo, escuchando el milagro de mi respiración, agradeciéndole a tu cuerpo por la experiencia el día de hoy. Voy a contar del 10 al 1. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhalo muy profundo y sostengo. Exhalo despacito, lento. Me voy vaciando despacio hasta quedar completamente sin aire. Inhalo. Exhalo por la boca. Cierra tus piernas, lleva tus brazos hacia arriba y hacia atrás, estírate, despertando. Tus ojitos siguen cerrados, regreso mis brazos al frente, flexiono rodillas. Saca tus talones y tus rodillas van a descansar una sobre otra. Lleva ambas manos en posición de rezo, júntalas, pulgares hacia tu tercer ojo, Ajna Chakra. Agradeciendo, reconociendo y aceptando. Abre tus ojos. Lleva ambas manos hacia tu corazón y con una gran sonrisa decimos Namaste.